Veo que todo el mundo está subiendo lo de los Eslan, pero no sé si se puede ver lo de los nominados. Ah, amigo, aquí. Streamer revelación: Aldo, Carola, Carrera, Constertine, -con El Zane, Noni, Quakiti Rivers, Spring, West Call. Uf, yo aquí. Yo creo que este año. A ver, Quakiti amigos, sí fue una revelación para la comunidad hispana, ¿verdad? Yo creo. Pero... Es que Kuahiti tiene mucha calle, amigos. Kuahiti tiene demasiadísima calle. Carre es una revelación este año. 100%. Spring, creo que lo que dijo él en su directo... Me salió ese clip hace mucho tiempo. Me parece completamente válido. Spring debe ir más que por un revelación. Spring va directamente a un streamer del año. Que yo creo que o oh, Spring o Mariana... Se deberían de llevar el, el streamer del año. La verdad. Eh, yo aquí creo que Rivers es la opción más streamer revelación. Lo voy a poner a como yo se lo he dicho a la propia Rivers. Ella en esta categoría tiene el mismo peso que Mariana el año pasado en la categoría de streamer revelación. Que el año pasado Mariana era, yo creo que junto a Chocas y y Billin, sí, pero creo que más en ese momento entre Chocas y él pues sí, era el, el más revelación de motherfucker, Acaba de salir este cabrón. Yo creo que 100% Rivers se merece ese. Es que acaba, Rivers acaba de surgir, mi pana. Eh, ¿Role player del año? ¿Role player del año? Agente Maxo, Carola, Des, Chris, Joe, Luzu, Perchas, Quakitis, Reborn y Tanisen. Qué bueno que Tania al final pudo estar nominadillo. Eh, de aquí, amigos, voten al que más quieran. Yo, siéndole 100% sincero, creo que este es, uno de la, es una de las categorías en donde más tiene sentido que esté nominado este año. Este año para mí ha sido contarles historias. Es que es literalmente eso. Empezamos con Londres, eh, empezamos con luego con todo Tortilla. Mis dos proyectos grandes de este año ha sido contarles una historia y trabajar en cómo contarles una historia y creo que esta es la categoría donde genuinamente más ilusión me hace estar y en verdad que digo y qué chingón sería en caso tal pero por eso mismo porque creo que este año el storytelling que he hecho eh, sea rol sea lo que sea he contado he interpretado personajes y he contado historias juanes nutria también y creo que por eso me gusta esta categoría la verdad nominados definitivos al streamer del año: Auronplay, el Dead, el Mariana y Bye. Y yo Juan, uff, Juan es que también loco. Juan Guarnizo, Kwakiti, Rivers. Oye, Rivers también está en streamer del año, qué chingón. Rubius y Spring. Es que yo creo que este año, amigos, no sé, yo creo que este año debería de estar a mí, a mí me gusta Mariana y yo Juan como streamer del año. Y mira qué yo Juan, no consumo mucho el contenido pero creo que es un streamer que ha tenido un año increíble. El perfil que tiene Illo Juan ahorita como streamer es un perfil que muy poca gente tiene y es muy bueno, la verdad. Yo creo, yo personalmente yo se lo daría o a Illo Juan o a Mariana. No menciona Spring porque entre Mariana y Spring es que creo que el año pasado Mariana ya también se lo merecía, la verdad. Por lo menos estar nominado. Yo creo que este año Mariana se lo merece muchísimo, loco. Es que se lo merece mucho el cabrón. Talk Show del año. Amos del universo, ojo, no había visto, charlando tranquilamente, Club 113, este no lo conozco, The Wild Project, La Mesa Reñoña, dos veces Franco Escamilla, qué loco. Eh, y tal, yo Interneto, un día con Nimu, Territorio Revival y la peor generación. Oye, pues todos tienen algo, algo que ofrecer de cierta manera, ¿no? Yo creo que, a ver, este año, los podcasts que más sonaron. Aquí en México, Amos del Universo suena mucho, la verdad, amigos. Eh, al igual que la Mesa Reñoña, la Mesa Reñoña es un podcast de mucho tiempo, entonces también. Pero yo creo que este año a nivel viralidad, que yo digo... A acá, por ejemplo, el Charlando Tranquilamente ha habido muy pocas versiones. Este año sí ha habido como tres o cuatro, ¿no? Entonces se me hace raro que, que esté... Bueno, igual es por votos de la audiencia. Yo creo que The Wild Project este año debería de volver a llevárselo. Ah, ah, es que hace muy buena chamba el Jordi Wild. Hace una muy buena chamba. Y si bien, es que además sí, creo que es uno de los más virales. Yo interneto también es muy viral. Día con Nimo es una propuesta muy buena. Yo estuve invitado y en verdad es algo que a lo mejor no mucha gente conoce, pero un día con Nimo es, es una gran propuesta, es un gran formato. Me mamaría a mí tener algo así. No lo haría porque pues, es idea de Rivers. Miniserie de contenido. No sabía que la Juaniquilacopa estaba nominada. Oye, qué chingón. Nice. Esto me pone contento. Buena sorpresa me llevo. Mira que no tenía ni la más mínima perra idea. La verdad. El suelo es lava, hormigeo, Juaniquilacopa Bull Barrel, Permadeas, Rascaland, Torneo de Warzone, Streamerland, Squidcraft Games, Reddit Pixel War y Sao Minecraft Games. Creo que aquí, amigos, a pesar de que Juaniquí la Copa está nominada, Squid debería de llevarse el premio. Porque Al alguien necesita la explicación. <laughs> alguien necesita que le diga el por qué. Porque yo creo que es más obvio que su puta madre. Lo de Reddit. Lo de Reddit estuvo muy bien, amigos. Pero lo de Reddit, lo de Reddit fue algo muy cabrón. Pero tengamos en cuenta que Reddit no nos pertenece a nosotros. Eso fue un desmadre francés, español, latino, americano. En cambio, Squidcraft Games es de Latam. España y Andorra. Estos son los Eslan. Se premia eso. Entonces, a mi punto de vista, Qu Squidcraft se lo merece, pero rotundamente. Nominadas a mejor serie de contenido: Arcadia 2, Ego Land 2, Dead Desafío, Land 5, London Eye, Tortilla Land 2, Pokémon Twitch Cup. Mundo Pixelmon 3 mundo león mundial fórmula 1 online aquí creo que eh, creo que desafío es, es la que se merece el, el, el desafío por favor corrijan ese desmadre por el amor de Cristo es desafío eh, desafío se lo merece mucho porque desafío entra en un momento en el cual la gente ya hablaba de un karmalan y la gente ya hablaba de un tortilla y desafío surge como en una pelea de Xbox y PlayStation, Dead desafío surge como Nintendo Switch, completamente de la sombra, porque yo considero que así salió Dead desafío, un proyecto que mucha gente conocía, mucha gente sabía que era bueno, pero surge en un momento en el cual nadie se lo estaba esperando. O sea, eh, eh, tengamos en cuenta que había vuelto Karmaland, había vuelto Tortilla y Dead desafío estaba la competencia directa de Karmaland y eh, perdón, de desafío era Karmalen y Tortilla y estuvo al nivel no solamente para la audiencia sino para los streamers entonces por eso creo que desafío se lo merece muchísimo otra que se lo merece que yo no seguí es la Pokémon Twitch Cup pero solamente escuché comentarios buenos de ese desmadre y veía clips y el trabajo era muy bueno yo estaba invitado para esto pero no pude participar eh, sin decir que las otras son malas sin decir que <laughs> a ver siendo sincero London ahí no tiene que estar o sea London como serie no tuvo el peso que tendría un Marbella para estar nominado, ¿sabes? Ojo, no diciendo que London fue malo, no, para mí, el rol que yo tuve en London fue muy bueno y, y a nivel de rol creo que fue mil veces mejor que lo que hice en Marbella. Sin embargo, creo que eh, un London, hay nominados en esta categoría, la verdad es que no tiene que estar. O sea, Arcadia 100% merecido, incluso yo no tendría ahí Egoland 2. ¿Por qué? Por lo mismo, creo que el nivel fue muy alto. Y estas son series que fueron buenas, nos dieron unas buenas semanas. Sin embargo, creo que todos sabemos que es como, por ejemplo, bueno, sí, yo, yo creo que aquí The desafío la tiene. A mí. A ver, mejor cobertura informativa. Anaujost, Cell, El Juste, Gerard Romero, Memorias de Paz, Yoshur, Tartaja, Rubén Martín, Noticias Ilustradas y Tamayo Visión. Ok. Aquí siento que se combinan dos mundos. Los que dan cobertura informativa deportiva y los que hablan un poco más de cosas que pasan en redes sociales. Yo he sido siempre un gran defensor de los canales de Salseo, pero desde hace muchos años. O sea, desde incluso antes de hacer contenido, a mí no me acuerdo a quién se lo escuchó una vez, pero creo que tiene mucha razón. Cuando el único creador de contenido de Salseo era MauRG1. Que en un momento era el único que yo me acuerdo que hacía lo que, lo que hacía en ese momento. Eh, la gente lo criticaba mucho. Y creo que fue Juan Pasurita o alguien como de ese calibre en esos años. Llegó y dijo: A ver, yo no estoy en contra de lo que hace él. Si no lo hace él, lo va a hacer cualquier otra persona. Si no lo hace Mau RG1, lo va a hacer TV Azteca. Y quién sabe lo que diga TV Azteca. ¿Sabes? Que por lo menos lo haga alguien con el que podemos tener un contacto y con el que podemos decirle que las cosas no son así. Entonces yo siempre he defendido los canales de salceo. Y bueno, no es secreto para nadie que con varios he tenido pláticas, con varios he compartido y yo les puedo decir que aparte se han portado de manera muy educada conmigo, con mis cagadas o no cagadas. Yo creo que la gran mayoría ha sido siempre... Pues respetuoso, así como yo lo respeto, pues ellos también siempre me, me, me han respetado a mí. Yo aquí creo que se lo puede llevar Gerard porque Gerard tiene mucho, tiene mucho fan. Eh, si bien Gerard Romero no prende directo y tiene 30 mil personas, yo les puedo decir que por ejemplo el día de Kings League, en el momento en que más gritó la gente en la presentación del, de la liga, fue cuando salió Gerard Romero, incluso más que cuando salió... Y va, incluso más que cuando salió Greff, incluso más que cuando salí yo, Rivers y el que sea. Tiene mucho fan. Entonces, creo que Gerard puede ganarlo. Está chido, creo. Y además sé que a ellos les hará un putero de ilusión. A Shur, a Tartaja, a Cell, estar nominados. Yo aquí tal vez votaría por. No sé, es que la neta. Sería por cel, por Tartaja o por Shur. Ahora, Shur tiene un formato un poquito más de. ¿Qué onda, gente? Este es el extracto a Dios, igual que Tartaja. Cell creo que todavía conserva ese lado. En plan, el día de hoy vamos a hacer esta crítica: pasa esto, 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 con un gameplay de fondo. O, o así es como yo lo he visto en TikTok, que es donde más me aparece Cell a mí. Creo que videos de YouTube de él he visto uno o dos. Lo veo muchos en TikTok. Entonces no sé, la verdad, aquí, aquí, quién. Quién podría. Yo diría que Cell. Yo votaría por Cell. Queriendo mucho a Tartaja y queriendo a Chur. O sea, no significa que. No. O sea, ojalá pudiera votar por los tres. Canción del año. ¿Dónde está ratio? Es broma, no pasa nada. No pasa nada. Ya tengo varias nominaciones. No voy a llorar. A fuego de Robles, uf, yo hubiera puesto la de Me siento solo. Esa me gusta más. Warzone 2.0, sinapsis con Crono Ya no vuelvo, Luca Pa. Solo. ¡Ah, ya está! ¡Solo! ¡Oh, Robles! Dos nominaciones en una categoría. ¡Tres nominaciones en una categoría! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, cabrón! Otra vez, de el Barca. Y. Hasvik Ojos llorosos. Magus. Bueno, no es como, es Bad Bunny, ¿no? Nice. La trampa Slay, Litkila. Gourmet, Ricky Edit. Oye, pregunta seria. ¿Litkila todavía hace directos? Hace mucho no lo veo en directo. Gema, Oslork, Gema Rosa, perdón. Ascensor Robles, A Fuego Robles. Yo votaría por solo. Me parece una, una muy buena rola. Es... VTuber del año. Es que solamente conozco a Nimo y a Silver, amigo. Emi Cookies. <laughs> Cookie. <Hanna> yo <yomegueri>. me <laughs> Yomecuri. Gina Misora. Misora. Karma VT, Kendo Murft, Ah, bueno, Kendo, si sí sé quién es. Lunaria. Lunaria me suena. Nimu VT, Racun VT también me suena. Serpias me suena. Silverk. ¿Cuál fue el año en el que Silverk era. era la mamada. ¿Era este año? 2019, tú estás pendejo, hijo. <laughs> Cuando estaba con la Piriwiri, vete a la verga. Ahorita tiene más gente que en su mejor momento con la Piriwiri. Eh, fue 2021. Sí, fue un poco 2021, ¿verdad? Yo creo que los dos que más suenan y para alguien que es que tienen que entender, el mundo VTuber es un mundo muy cerrado, ¿sabes? Tanto sus polémicas, porque tienen sus propias polémicas, como todo lo que pasa en el mundo VTuber, es algo que se enteran los seguidores del mundo VTuber. Ahora, externo a este universo. Creo que los dos que más suenan son Nimu y Silverk. Creo que Silverk ha trabajado mucho más este año que Nimu. Porque Nimu ha estado más de viajes, ha tenido más cosillas que hacer. También ha hecho menos directo. Ha tenido sus temas a lo mejor personales. Entonces yo creo que, que se lo merece Silverk. Porque Silverk sí le chambea mucho. Es un cabrón que le chambea. Un cabrón que le está trabajando la mayoría del tiempo. Y bueno, lo que les digo además, es alguien que. A, a gente que es externa al mundo VTuber Ha visto cosas de Silver, sí o sí Creo que lo tiene, lo tiene Pues la verdad ahí Roleplayer, ya lo vimos Baile del año Auronplay, Pepas Carrera, el Woody Mariana, bailando con él un esqueleto Follacamiones24, bailando en la velada Gamster Gaming, Mayonesa Locochón, California Guiris Reborn Rubius Bachata Esporcito la vilada Star Yuki Yo creo que los dos bailes de este año son el de Pepas de Auron, además que fue literal me acuerdo empezando el año. Es que fue muy viral y el contexto es muy cagado de ese mame. Pero también el del Woody de carrera es para mí uno de mis clips favoritos del año. Es que este clip es muy bueno, loco. Yo creo que estos dos, el, el Pepas de Auron como el, el Woody de Carrera, son dos bailes muy virales y muy cagados por el contexto. Este por el contexto es una joya. Es que este por el contexto es una maravilla. Clip del año. Ataca la bandera de Francia cantando en Squidcraft Game Silver. Ah, aquí fue cuando cantó la de... Despacito a mi ritmo, voy subiendo. De... Ese. Eh, face reveal de Axoser, flashazo de Rivers, el Haka, uy, el Haka es un competidor muy fuerte. No, el no de Ale, ese también. Eh, Ringcraft de Auron, Este fue cuando se salió de Ringcraft. Okay, si aparece ahora nos gusta el pene. Este no tengo ni puta idea. Sonríe si te gusta el pito, Quality y Teleturbios con Carola. Ojo? Yo creo que aquí a ver, a nivel de cómo nos reímos este año de este clip. La jaca, la jaca es el equivalente este año a el bueno vamos a jugar. Así es como yo lo veo. Un mame que todos cuando lo vimos dijimos, qué raro, pero qué cagado. Es que el jaca, haka... no, es que el jaca es un clipazo, amigo. Es que el haka es, es un clipazo. Para, y el no de Ale también es muy bueno. Es que el no, el, el no es cuando estábamos en, en Sao. Y que llega es mi pregunta. Pero los que nos quedamos en el puente tenemos chance de participar mañana? No. Yo se lo daría a alguno de estos dos clips, la verdad. Eh, enfadado, enfado del año. Es que aquí hay que ver el video. Pero bueno, está Carola, DJ Mario. Fargan, Ibai y Sprint, Lusu, Selin, Kwakiti, Pipe, Nixaster y Maichi. No tengo ni idea de los clips que son, entonces... No, no sé, no sé. Jugador de esports del año, el Joya Flacket, Yelti, José Kesnit, Taco, Reven, Mixwell, Masino y Coldo. Aquí más de lo mismo, amigos. Eh, hablo en un campo que no, no tengo idea. Eh, caster del año, Champi, Cris, Canecro, Mellado, Sergio, Ferra, Skein, Suja, Ulises, Vicky Palami. ¿What? Vicky's Caster? Y Walk. A ver, los que yo más he visto este año, en plan casteo, Suja es muy bueno. Suja es muy bueno. Pero yo, amigos, la verdad, creo que Cristinini es excepcionalmente buena. Es que Cris está muy cabrona. O sea, yo me acuerdo, Chris en Kings League, cuando fue el evento este de anuncio, es que es muy profesional, es como si hubiera nacido literalmente para eso. Lo hace muy bien y no se le nota nunca la presión. Recordemos que Cristinini además no solamente ha casteado eh, algunas cuantas cosas este año, casteó el directo más visto del año, casteó la velada del año. Es que lo hace muy bien, creo que se lo merece. No sé si el año pasado se lo ganó ella, la verdad no tengo idea. Pero si no se lo ganó ella el año pasado Es que igual se lo merece este año Es que es muy buena, loco Es demasiado buena Eso no es castear, bebé Es presentar Es que si ahí Ari tiene un punto Es lo mismo Es que depende ¿Sabes? Depende de a quién se lo preguntes A lo mejor te dice No, es que el casteo no es lo mismo que presentar Yo no sé Pero igual es que este año lo ha he hecho bien y es que en verdad lo hace, lo hace muy chido eso. No sé, a ver si está ahí es porque, porque consideran que a lo mejor es lo mismo. Si no cuenta la presentación, eh, no tengo idea. <laughs> la verdad, <laughs> evento del año: Balloon World Cup. Este año, la verdad, fue mucho menos viral que el año pasado, creo. Blitz Spooky, ojo, está el evento de, de Halloween que hizo Ama: Disaster Chef, partidazo de YouTubers. EP de Twitch, Stream World Championship, la velada del año 2, campanadas de Ibai. Juan y la Copa Virp. Oye. Pues te lo juro que es que no tenía ni idea. Sí, lo juro que no tenía ni idea. Fue un gran evento, Juan y Gilacopa. Sin embargo, considero que. La velada del año. Se lo merece muy cabrón. Se lo merece muy cabrón. Tiene mucho más trabajo detrás. No solamente de producción y de, y de todos esos detalles, sino de cada persona que participó ahí. ¿Sabes? La la Copa Beerpunk se organizó en dos semanas. La gente preparándose para la velada tuvo ocho meses o así. Entonces, creo que la velada del año. Sí, sí. Y la velada no tiene competencia. Es, es la verdad. La velada no, no hay un evento. Del mismo tamaño, preparación y todo lo demás de la velada del año 2. No lo hay. Me atrevería a decir. Bueno, sí, los gringos han hecho cosas de ese tamaño. Pero no gratuitas. Como lo hicieron estas personas. Y creo yo que tiene más mérito. ¿Por qué? Porque cobrando el pago por ver, recuperar la inversión es muy fácil. Uh, ¡Fail del año! Ahí va mi burst. Es muy bueno este. Aspirando un bicho. Creo que el bicho se le va encima. El fallo de la Cam Carola. <laughs> que el, el me voy a mear y, y se puso a fumar. El reloj irrompible. Y va Masi, El salto de Juan Guarnizo. El salto de los Squid. Eh, chido. Me gusta, me gusta esta nominación. Mira, esta también me gustaría ganármela, la verdad. Esta está verga. Además, porque creo que fue un mame que me ha seguido todo el año. Tengamos en cuenta que incluso. Algo de ese salto desencadenó incluso en la trama de tortilla. Inglés en el Ringcraft, Abby y el Zane, La Caída, Madre de Carches, este es muy bueno. La, la muerte de Aunt peter este no me acuerdo. Ringcraft. y Tok Tok de Farfadox. Yo creo que mis favoritos para esto son el Ahí va mi burst. La caída de la madre de Carches y El Salto. Estos tres. Estos tres son mis favoritos. Es que Ringcraft... Es que me jodería mucho que RingCraft se lleve un premio. Así sea de fail. No, no, no. <laughs> no. Lo siento. Lo siento. Lo siento, pero no. Lo siento, pero ni siquiera el de fail, si hubiera un premio a mojón del año, es que igual me jodería que RingCraft se lleve un premio. Es que fue tan sumamente malo que creo que no se merece ni el premio de fail. <laughs> Streamer IRL del año. Uf, es que yo. Es que solamente conozco a Kidi loco. A ver, Alex Boken, Arroz y Desgracias, <laughs> qué raro nombre. Brunenger, recién traído de regreso a Twitch. No sé si lo sabían, pero Bruno Bruno volvió. Bruno volvió. Ignus, Greg Nair, Kitty, Juna Clark, Lonche, Big, viviendo en la calle. Es que aquí hablo desde el desconocimiento completamente, porque el único que, que conozco de haber visto algunos clips de su contenido es Kiddy. Entonces no sé. Streamer del año, Auron, el Dead, el Mariana y Bye, Yo Juan, Juan Guarnizo, Quackity, Rivers, Rubius, Free. Pues eso, amigos.